Okay, this is a new lesson of grammar. A lot of, much, many, some, and any. Okay, this lesson is about quantities. First, we're going to talk about countable nouns. Okay, vamos a hablar primero de los sustantivos contables que podemos contar. Countable nouns are nouns you can count. For example, potato, vegetables, cookie. Los countable nouns, como les dije, son los sustantivos que podemos contar. Ejemplos de estos sustantivos que podemos contar, las papas, los vegetales, las galletas. Podemos contarlos, es fácil para nosotros contarlos. Use a, an, or the in the singular. For example, I usually eat an apple every day. And have a singular and a plural form. For example, tomato and tomatoes. Ok, en el caso de los singulares, vamos a utilizar las letras a o am o el artículo the. Ok, ¿cómo vamos a utilizar estos artículos o cómo saber cuándo, cómo utilizarlos? En el caso de a y am, la a la voy a utilizar con nouns o con sustantivos que tengan un sonido consonántico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir un sonido consonántico? De que me suena que empieza con consonante. Por ejemplo, a cookie tiene un sonido consonántico. Puedo decir a house, ¿verdad? Suena con sonido consonántico. Y el am lo voy a utilizar con palabras que tengan sonido vocálico. ¿Cómo así que tenga un sonido vocálico? Que suene como vocal. Que al yo iniciar al decir la palabra, suene como vocal. Por ejemplo, an orange. An umbrella. Tienen sonidos vocálicos. Entonces, al momento de yo utilizar el a y el am, este es lo que yo debo tomar en consideración para saber qué voy, cuál de las dos voy a utilizar. La a solita la vamos a utilizar con nouns con sonidos consonánticos y la am la vamos a utilizar con nouns con sonidos vocálicos. ¿Qué significa este a y esa am? Ambos significan lo mismo, significan un, uno o una. A cookie, una galleta. A house, una casa. An orange, una naranja. An umbrella, un paraguas. ¿Ok? Significa lo mismo. La única diferencia, como ya les acabo de decir, es el momento de utilizarlo. ¿Ok? Y el artículo the o da, dependiendo de la frase con la que vamos a utilizarla, que vendría siendo el, la, los, o las. ¿Ok? Vamos a utilizar este mismo artículo para cualquiera de estos significados en español. ¿Ok? Entonces aquí vemos el ejemplo. En el caso de lo singular, singular quiere decir con uno. Dice, I usually eat an apple every day. Como podemos observar aquí, el ejemplo me dice apple, una manzana que empieza con sonido vocálico. Por ende, entonces utilizamos an. I usually eat an apple every day. Yo como una manzana cada día. Y con respecto a los plurales, nos dice que tienen sus formas específicas. Por ejemplo, tomato es en singular, tiene su forma en singular. And tomatoes, ya es tomates, en plural, tiene su forma en especial. Vámonos ahora con los uncountable nouns. Are nouns you can count. For example, meat. Cheese, bread. Los uncountable nouns son los que no podemos contar, ¿ok? Por ejemplo, la carne, el queso, el pan. Don't have a plural form. Estos no tienen una forma en plural. A diferencia de los countables, que lo vamos a encontrar tanto en singular como en plural, los uncountable nouns no tienen una forma en plural. O sea que solamente utilizamos la frase para hablar en general. For example, there is a lot of cheese in the refrigerator. Ok, ahí vemos la palabra cheese, queso,
Bien, hay un poco de queso en el refrigerador. Hay algo de queso en el refrigerador. ¿Ok? You can say 1 meat, 2 meat. No podemos decir 1 meat, una carne, 2 meats, 2 carnes, meats. No, utilizamos solamente la palabra meat en general, para hablar de carne en general. ¿Ok? Some more common uncountable nouns are food, salad, pasta, spaghetti, soup, meal, juice, fruit, rice. Algunos de los ejemplos más comunes de los sustantivos incontables son comida, ensalada, pasta, espagueti, sopa, leche, jugo, fruta y arroz. ¿Ok? Estos son los uncountable nouns más comunes. Cuando nosotros pedimos jugo, nosotros no podemos contar cuántas gotas de jugo tiene un vaso. Eso es un uncountable noun. Lo mismo que cuando vamos a comer y nos servimos un plato de arroz, rice, usted no sabe cuántos granitos de arroz tiene ese plato que usted se sirvió. Ni se va a poner a decir, bueno, hoy voy a comer 50 granitos de arroz. Y se va a poner a contar uno por uno para servirse. No. Eso es uncountable noun porque eso no lo podemos contar. Pasa lo mismo con the sugar, el azúcar, the salt, la sal, the sand, la arena. Son uncountable nouns porque son sustantivos que nosotros realmente no podemos contar. ¿Ok? Vámonos ahora con a lot of, much and many. Use a lot of to describe a large quantity of something. You can use this with both countable and uncountable nouns. For example, we have a lot of tomatoes and there is a lot of bread. Ok, vamos a utilizar en este caso a lot of, que es el primerito que aparece, para describir una cantidad grande de algo. Ok, a lot of lo podemos utilizar con ambos, tanto con los countable nouns, los sustantivos que podemos contar, con los uncountable nouns también. Lo podemos utilizar con ambos. Ahí vemos los ejemplos. The countable noun, we have a lot of tomatoes. Tenemos una gran cantidad de tomates. And there is a lot of bread. Aquí lo vemos con los uncountable nouns, entonces el ejemplo. Vámonos ahora con how many and how much. Use how many or how much to ask about quantity. Use how many for countable nouns and use how much for uncountable nouns. Okay? For example, how many eggs do we need? How much soap is there? Okay? Utilizamos o vamos a usar how many y how much para hablar de cantidad, pero este sí tiene una diferencia en cuanto a lot, que a lot of lo utilizamos para ambas cantidades, ¿verdad? Aquí va a ser todo lo opuesto. Vamos a utilizar how many para referirnos a countable nouns, a sustantivos que podemos contar, y vamos a utilizar how much para uncountable nouns, para sustantivos que no podemos contar. Por ejemplo, how many eggs do we need? ¿Cuántos huevos necesitamos? Los huevos es un countable noun porque podemos contar si es un huevo, dos huevos, tres huevos. Eso vendría siendo un countable noun. And how much soup is there? ¿Cuánta sopa hay? La sopa, the soup, is an uncountable noun porque como es un líquido, nosotros no podemos contar cuántas gotas de sopa hay en un plato. Por ende, es un uncountable noun. ¿Ok? Use not plus many with countable nouns and not plus much with uncountable nouns to talk about a small amount of something in negative sentences. For example, we don't have many eggs or there isn't much cheese. Vamos a utilizar la palabra not más many para hablar de sustantivos que podemos contar en forma negativa. Y vamos a utilizar not más much para hablar de uncountable nouns, sustantivos que no podemos contar en cantidades pequeñas de forma negativa, ¿ok? Esto vendría siendo parecido a lo que acabamos de ver arriba, pero en esta ocasión
es de forma negativa. El de arriba era en la manera afirmativa, este vendría siendo en forma negativa. O sea que solamente deberíamos agregar la palabra not antes del many o antes del most. ¿Ok? Y para hablar de cantidades pequeñas, ¿ok? We don't have many eggs. No tenemos muchos huevos. And there isn't much cheese. No hay mucho queso. ¿Ok? Vámonos ahora con any. Use any in negative sentences to talk about zero amounts. Vamos a utilizar la palabra any para hablar en oraciones negativas y para hablar de cantidades cero, o sea, de cantidades nada. You can use any with both countable and uncountable nouns. For example, there aren't any onions and we don't have any bread. Lo podemos utilizar con ambas, tanto los countable como los uncountable, ¿ok? Ahí vemos los ejemplos. There aren't any onions. No hay nada de cebollas. We don't have any bread. No tenemos nada de pan. Use any with countable and uncountable nouns to ask about quantity. For example, do we have any milk? Are there any eggs in the refrigerator? Vamos a utilizar la palabra any también con countable and uncountable para realizar preguntas acerca de cantidades. Preguntas acerca de cantidades. Aquí vemos el ejemplo con los countables, perdón, con uncountable. Do we have any milk? Tenemos algo de leche. Eso sería el uncountable porque la leche es un sustantivo que no podemos contar. Y con el countable tenemos el ejemplo. Are there any eggs in the refrigerator? Tenemos algunos huevos en la refrigeradora. Ese sería el countable porque los huevos sí los podemos contar, ¿verdad? Y por último, some. Vamos a ver ahora some. Use some to describe an amount that is not big and not small. Vamos a utilizar la palabra some para describir una cantidad que no es ni grande ni pequeña. ¿Ok? No es grande ni pequeña. Más o menos está en el medio de ambas cantidades, por decirlo de alguna manera. You can use some with countable and uncountable nouns. Podemos utilizarlos con ambos sustantivos, con los countable y los uncountable. Ok, aquí vemos el ejemplo con countables. We have some bananas. Tenemos algunas bananas. There's some salad in the refrigerator. Hay algo de ensalada en el refrigerador. You can also use when making offers or requests. You can use it with countable and uncountable nouns. For example, would you like some fries? Can I have some pasta? También lo podemos usar para hacer ofertas o cuando queremos preguntar algo. Podemos usarlo tanto con los countables and los uncountable nouns cuando vamos a realizar este tipo de requests. Por ejemplo, aquí vemos, would you like some fries? ¿Te gustarían algunas papas? Can I have some pasta? ¿Puedo tener algo de pasta? ¿Ok? Aquí lo vemos en fries con los countable y con pasta en los uncountable. ¿Ok? Entonces, esto es el tema de quantities, de las cantidades que vamos a ver por ahora. Entonces ya vimos que vamos a utilizar a lot para describir grandes cantidades. Las podemos usar con las dos, ¿verdad? Tanto con los que podemos contar como los que no podemos contar. Tenemos much, que ya vimos que much lo vamos a utilizar con los uncountable nouns. How much? Es con los uncountable, con los que no podemos contar. Y many, how many, lo vamos a utilizar con los countable, con los que sí podemos contar. ¿Ok? Bien. Tenemos también, vimos any, que any lo íbamos a utilizar en las oraciones negativas para hablar de cantidades cero y para realizar preguntas con respecto a countable and uncountable nouns. Y también vimos por último some, que lo íbamos a utilizar para describir cantidades que no eran ni grandes ni pequeñas. Estaba, como quien dice, en el medio de ambas. Y también las podemos utilizar tanto con los countable como los uncountable. Y muy importante que vayamos aprendiendo esto que tengo aquí. Sobre todo lo que es el uso correcto de la A y de la A. ¿Ok? Posteriormente vamos a estar realizando una práctica
de todo el tema en general, pero les voy a aplicar también un poco más lo que es el uso de la A y de la AM. Recordar que la A la utilizamos con nouns de sonido consonántico que inicia con consonante, el sonido, y la AM que inicia con sonido vocálico, ¿ok? Miren que estoy diciendo sonido, no estoy diciendo la letra. Dije sonido, porque hay palabras que inician con vocal, pero el sonido, a usted pronunciarla, suena a consonante. ¿Ok? Entonces tengo que tomar en cuenta en eso. No es que mi palabra inicie con consonante o que mi palabra inicie con vocal. Es el sonido, cómo suena al momento de yo realizar la pronunciación. ¿Ok?